Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Vatican Media. Amigos oyentes, desde la Ciudad del Vaticano... Reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con Mireia Bonilla en la redacción y Mario Scatton en la asistencia técnica, preparados para compartir con ustedes, desde la Plaza de San Pedro, este lunes 2 de abril de la octava de Pascua, el rezo del Regina Cheli, oración que sustituye en este tiempo pascual el del Ángelus y que el Papa Francisco dirigirá a mediodía después de su comentario al Evangelio también hoy recordamos se cumple el decimotercer aniversario del fallecimiento del papa san juan pablo ii aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión y a quienes nos siguen a través de vatican news en español de facebook y de vatican es en youtube entre las emisoras que hoy están con nosotros, saludamos a NSE Radio y TV de Barcelona, T ESNETV, WTN-TV, Radio Inmaculada de Nueva Jersey y la Familia Mundial de Radio María. Y bien, amigos, como hemos dicho, Hoy es el primer día de la octava de esta solemnidad de Pascua, de modo que a lo largo de todo este tiempo litúrgico leeremos el libro de los Hechos de los Apóstoles, libro que nos narra la primera evangelización y misión de la Iglesia Apostólica. Esta evangelización Lucas la considera como una prolongación de la misión de Jesús que nos ha transmitido en su primer escrito, es decir, el Evangelio. Los apóstoles son los pioneros de esta evangelización, Pedro y Pablo, y con ellos muchos hombres y mujeres que, movidos por el Espíritu Santo, se dedicaron a esta primera tarea misionera. Vemos, esperamos que el Santo Padre haga su aparición frente a la ventana del estudio aquí en la plaza de San Pedro. Cari fratelli e sorelle. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Lunedì dopo Pasqua è chiamato Lunedì El lunes después de la Pascua se llama Lunes del Ángel. Según una hermosa tradición que corresponde a las fuentes bíblicas sobre la resurrección. En efecto, los evangelios narran que cuando las mujeres fueron al sepulcro, lo encontraron abierto. Ellas temían no poder entrar porque la tumba había sido cerrada con una gran piedra. En cambio, estaba abierta. Y desde dentro... Una voz les dice a ellas que Jesús no estaba allí, sino que había resucitado. Por primera vez se pronuncian las palabras ha resucitado. Los evangelistas nos refieren que este primer anuncio fue dado por los ángeles, es decir, por los mensajeros de Dios. Hay un significado en esta presencia angélica. Así como para anunciar la encarnación del verbo había sido un ángel, Gabriel, del mismo modo, también para anunciar por primera vez la resurrección, no era suficiente una palabra humana. Se necesitaba un ser superior para comunicar una realidad tan sorprendente tan increíble que quizás ningún hombre habría osado pronunciarla. Después de este primer anuncio, la comunidad de los discípulos comienza a repetir, verdaderamente el Señor ha resucitado, verdaderamente el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Es hermoso este anuncio. Podemos repetirlo todos juntos ahora. Verdaderamente el Señor ha resucitado. Digamos, verdaderamente el Señor ha resucitado. Otra vez. Gracias. Y este primer anuncio, verdaderamente, el Señor ha resucitado, requería una inteligencia superior a la humana. El día de hoy es un día de fiesta y de participación que suele vivirse normalmente con la familia. Después de haber celebrado la Pascua se advierte la necesidad de reunirse una vez más con los propios seres queridos y con los amigos para festejar. Porque la fraternidad es el fruto de la Pascua de Cristo, que con su muerte y resurrección ha vencido el pecado que separaba al hombre de Dios, al hombre de sí mismo y al hombre de sus hermanos. Pero nosotros sabemos que el pecado siempre separa. Siempre crea enemistad. Siempre separa. Jesús ha derribado el muro de división entre los hombres y ha restablecido la paz. Comenzando a entretejer la red de una nueva fraternidad. Es tan importante en nuestro tiempo redescubrir la fraternidad tal como se la vivía en las primeras comunidades cristianas redescubrir cómo dar espacio a Jesús que jamás se para no puede existir una verdadera comunión y un compromiso por el bien común y la justicia social sin la fraternidad y la participación. Sin participación fraterna no se puede realizar una auténtica comunidad eclesial o civil. Solo existe un conjunto de individuos movidos por sus propios intereses, pero la fraternidad es una gracia que la hace Jesús. La Pascua de Cristo ha hecho estallar en el mundo otra cosa, la novedad del diálogo y de la relación, novedad que para los cristianos se ha convertido en una responsabilidad. En efecto, Jesús dijo, por esto todos sabrán que son mis discípulos si tienen amor unos por otros. He aquí por qué no podemos encerrarnos en nuestro mundo privado, en nuestro grupo, sino que estamos llamados a ocuparnos del bien común, a ocuparnos de los hermanos, especialmente de aquellos más débiles y marginados. Solo la fraternidad puede garantizar una paz duradera puede vencer los diversos tipos de pobreza, puede apagar las tensiones y las guerras, puede extirpar la corrupción y la criminalidad. El ángel que nos dice, ha resucitado nos ayude a vivir la fraternidad y la novedad del diálogo y de la relación y la preocupación por el bien común que la Virgen María, a la que en este tiempo pascual invocamos con el título de Reina del Cielo, nos sostenga con su oración, a fin de que la fraternidad y la comunión que experimentamos en estos días de Pascua puedan llegar a ser nuestro estilo de vida y el alma de nuestras relaciones. Ora pronobis Deum, Alleluia. Gaude letare, Virgo Maria, Alleluia. Quia surrexit, Dominus vere, Alleluia. Deus, che per resurrezione in Filii, tui Domini nostri, Gesù Cristo, mondo letificare dignatus presta questo un eius genitrice in Virgine Maria, perpetuo e capiamo, vite, vitae, per una in Cristo un Dominum nostro. Amen. Gloria Patri e Figlio e Spirito Santo. Si in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 없는. Gloria patria, e Figlio e Spirito Santo. Si in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria patria, e Figlio e Spirito Santo. Si in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luce a teis requiescant in pace amen sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum aiutorium nostrum in nomine Domini qui fecit celum et terra benedicat vos omnipotens Deus pater et filius et spiritus sanctus Amén. Y para no olvidarse cómo era lo que decían los primeros cristianos, verdaderamente el Señor ha resucitado, digámoslo todos una vez más, juntos, verdaderamente el Señor ha resucitado, gracias. Hemos oído las palabras concisas y precisas del Santo Padre Francisco. Queridos hermanos y hermanas, en el clima pascual que caracteriza la jornada de hoy, los saludo a todos ustedes, familias, grupos parroquiales, asociaciones, peregrinos, procedentes de varias partes del mundo. A cada uno de ustedes les deseo... Que transcurran en la serenidad estos días de la octava de Pascua, en los que se prolonga la alegría de la resurrección de Cristo. Aprovechen cada ocasión para ser testigos de la paz del Señor resucitado, especialmente con respecto a las personas más frágiles y que no tienen tantas ventajas. Deseo asegurar una oración especial por la jornada mundial de tomar conciencia por el, la enfermedad del autismo. Invoquemos el don de la paz para todo el mundo especialmente para las poblaciones que más sufren a causa de los conflictos en acto. Renuevo mi llamamiento a fin de que las personas secuestradas o injustamente privadas de su libertad sean dejadas en libertad y puedan regresar a sus casas. Feliz lunes del ángel, por favor. No se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo. Hasta, hasta la próxima y verdaderamente el Señor ha resucitado. Como decíamos antes de estos saludos, palabras concisas y precisas del Papa que nos recuerdan que Jesús ha establecido la paz en el mundo, pero que naturalmente depende de nosotros. Así es que, amigos oyentes, les agradecemos que hayan participado de esta transmisión a través de nuestro canal de informativo oficial del Vaticano, Vatican Media, que incluye Vatican News en español, Facebook y Vatican S en el canal de YouTube. Gracias una vez más, feliz día de fiesta, felices Pascuas y volveremos en una próxima transmisión. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.